Muchas veces soñé con ser un héroe. Aquellos que leíamos en los cómics. Más allá de mi fantasía, para mí y para muchos esto era real. Miles de colecciones. Verlos en las noticias, escuchar sobre sus hazañas y sus grandes aventuras. Aquellas luchas que daban día a día por salvar la humanidad, sí, sí. Todos te contaron alguna vez sobre un héroe. Hubiera dado lo que fuera por verlos frente a frente. Pero eso fue hace mucho. Sí. Fue hace mucho tiempo. Déjame contarte algo de la guerra. Cuando estás allá afuera. En el campo de batalla. Esperas tener todo listo. Tus armas, las balas y tu mente. Que la sangre, el viento y el fuego en la ciudad sean parte de algo natural. Que no te dejen temer. Y que al contrario te den ganas de matar. Cuando estás allá afuera, no eres tú. Nunca serás tú. Siempre se trata de alguien más. Serás un ser cobarde o solo un asesino más. Pero ninguna otra persona vas a ser. Y cuando la sangre se derrama, cuando la derrota es inminente. Solo te queda retirarte y correr como el demonio. Siempre esperas que el enemigo sea diferente, esperas que sea un cobarde. Que desee retirarse. Que decida que esto no vale la pena para él. Y que la lucha continúa un día muy lejano este. Pero, ¿qué sucedería si tu enemigo no es alguien normal? Sí, sí, sí. Sé lo que dije. Solo hay dos tipos de personas en la guerra. Pero eso solo se usa en humanos. ¿Qué harías tú si en la guerra no hay un objetivo? No existe un final más que matar al enemigo hasta que no quede ninguno. ¿Qué harías si todo lo que crees se transformara en todo lo que hay que odiar? ¿Qué harías si lo bueno simplemente es malo? ¿Cómo proseguir? ¿Cómo levantarte en armas y luchar por tu nación contra aquello que idolatrarás? Lo correcto se vuelve en tu contra y el enemigo solo quiere algo que tú no aceptarás. ¿Qué harías si tuvieras que enfrentar a lo bueno para que mañana el mundo vuelva a ser normal? ¿Qué harías si tu enemigo no fuera un humano? Si es a los héroes a los que tienes que matar. Atentos. Ya casi llegamos a la tercera esquina. Los quiero a todos listos y armados. Esto no es un simulacro, maricas. Es la guerra de verdad. Si los matan, es porque son un puñado de inútiles. Fui enviado junto con mi hermano donde la ciudad de Aberford. No fui entrenado para defender mi nación. Fui entrenado por la Organización de Defensa contra Titanes. Mi deber no era comandar ejércitos ni dirigir tropas. Mi deber era ir donde me ordenaban. Y hacer lo que tenía que hacer. Y eso era. Matar a los héroes que alguna vez defendieron el mundo. No soy un matón. No soy un sicario. Ni me ofrezco a quien pueda dar más dinero. No conozco nada más que la muerte. Mi hermano y yo. Conocemos esto y solo esto. Nunca vimos más allá del entrenamiento y mis memorias de eso. Llevan desde los 5 años. Soy solo una herramienta. La mano, la daga. Aquella arma que se usa cuando no queda de otra. Respondemos al mando, servimos al mando y siempre somos eficaces. Al menos, esos son los rumores que se dicen de personas como mi hermano y yo. Ustedes dos. Los novatos con rostros de cerdo.
¿Qué rayos hacen aquí? Fuimos mandados por la ODT. No somos novatos. Estamos aquí como apoyo a ustedes. Sea lo que sea que se les esté dificultando aquí. Los vi en la primera esquina. Estaban ustedes evacuando civiles. Muy bonito. Casi me hace llorar. Es todo lo que saben hacer. Evacuar civiles. Porque si es así, creo que el mando se equivocó en traerlos. Hacemos lo que se nos ordena. Y entre eso, lo primero era sacar a los civiles de ese lugar. Éramos apoyo allá y ahora, somos apoyo aquí. No se ven muy preparados. Sus armaduras no les tapan todo el cuerpo y esas capas tan estúpidas, lo siento pero no me sirven de nada. No somos del ejército. Por lo que no usamos uniforme del ejército. Fuimos entrenados para un solo fin, y ese fin no puede ser estorbado con armaduras tan grandes. Por lo que, tenemos este uniforme, para que se sepa a leguas que no somos del ejército y no haya preguntas estúpidas. Y dos, tenemos armaduras ligeras, para que nuestro trabajo siempre se haga bien. No nos interesa servirle a usted, señor. Nos interesa servirle al mando. Cuida tus palabras, novato. Quizás para el mando ustedes serán los consentidos, pero aquí mando yo. Por lo que harán lo que les ordene. He escuchado buenos rumores de los hombres como ustedes. Por lo que espero ver que sean verdad. Aquí no vamos a liberar un puente o sacar personas de sus casas. Vamos a la guerra y el enemigo está cerca. Sí. Pues parece que ese enemigo es mejor que ustedes. Nunca había visto que los soldados tardarán tantos días en matar a uno solo de ellos. Cállate, imbécil. Él no es cualquier pendejo. Es demasiado escurridizo. Nos ha traído persiguiéndolo por toda la ciudad. Obviamente no esperábamos una bienvenida cordial. Mucho menos respeto de los soldados. Nuestro trabajo y la reputación de nuestra organización se ganaba el odio de muchos. Sobre todo el de los ejércitos aliados. Los soldados no nos temían. Pero sentían una envidia envenenada al vernos. Nadie cree que un puñado de dos personas puedan lograr lo que en los rumores se cuenta. Más al vernos tan jóvenes. Pero nosotros fuimos entrenados desde niños. No de adultos. Esta era nuestra primera misión real. Al menos, una para la que nos habíamos preparado mucho tiempo atrás. Éramos conocidos como el equipo Halcón. La insignia en nuestros uniformes lo revelaba. Nos juntaron con el pelotón Delta 2. Su líder. El teniente Rodolfo Estrada. No tenía mucho que decir de él. Un gordo apestoso con barba. Parecía creerse mucho. Su historial al menos lo mostraba como un soldado eficaz. Para mí solo era ver como un imbécil emitía eructos cada 5 minutos como si fuera una puta gracia. Mando. Tengo que reportar que él me deja mucho que desear. No lo veo más que... como dicen los forasteros. Así. Otro cerdo para el matadero. Estábamos en camino al punto de encuentro. Fuimos enviados junto con el pelotón Delta 2 dentro de un convoy de evacuación. Recuerdo pedir informes del objetivo. Señor, sé que no es la mejor forma de pedirlo. Pero el mando lo especifica, necesitamos saber qué es lo que los tiene tanto tiempo atascados en esta parte de la ciudad. Bueno. Supongo necesitan saberlo. Aquí está el papel. Es todo lo que hay del objetivo. Nombre, Mailo Ramírez. Ustedes lo reconocerán más fácil como Videturman. ¿Es en serio? Aquí dice que solo tiene 17 años. La edad no significa nada. Ese maldito ha matado a más de 50 de mis hombres. Le hemos disparado de todo. Y el maldito sigue con vida, lo hemos llevado a un punto sin retorno. Está atrapado en la ensambladora Elton. Mis hombres lo han mantenido allí.
pero no durará mucho si logra hacer otra de sus jugarretas. ¿Qué habilidades tiene? Se teletransporta. Por eso es que ninguno de mis hombres ha logrado atraparlo. El hijo de perra siempre hace una especie de explosión eléctrica, luego desaparece y aparece en otro sitio distinto. Se movió por toda la ciudad. ¿Y por qué no se va de ese lugar? Es un superhéroe clase C. No es tan hábil, mucho menos por su juventud. Solo puede teletransportarse a donde alcanza su vista. Mientras no haya nada interponiéndose allí. Dentro de la ensambladora no hay nada más que diminutas ventanas, no puede atravesar aunque vea por ellas. Además, lo máximo que llega es a 4 metros de distancia. Solo puede teletransportarse en el interior del lugar, como un ave intentando escapar de una jaula. Debería estar ya cansado y herido, pero el maldito sigue luchando. Las Naciones Unidas habían lanzado los tratados de paz para superhumanos. Tratados en los cuales se requerían de ciertos factores a favor del mundo, con el fin de que los héroes tuvieran un límite en lo que podían y decidían hacer. Más allá de su simple pensamiento de bien y mal. Mantenerlos controlados. Que dejaran de causar caos, que ayudaran en problemas de ciertas categorías o que dejaran de hacer lo que hacían. Cada tratado era diferente pero con un fin igual. Por seguro, la mayoría se negó a firmarlo. A dar su identidad o a tener un control, mucho menos a participar en los conflictos humanos con el fin de la paz. Todo eso era pura palabrería para ellos. Tonterías, falacias, un papel anodino que firmar. Para otros fue una amenaza, un insulto. No fue tomado a bien y desató mucho caos. Hoy en día esto es una guerra, donde superhéroes y quienes los idolatran participan. Causando caos entre las naciones, donde no queda de otra más que darles un fin. Para eso, las naciones crearon la ODT, donde entrenaron a personas como nosotros. Cazamos a los héroes que una vez fueron un símbolo de poder y justicia. Ahora no son nada más que terror en las calles, un miedo, como ver dioses en las calles, personas con poder ilimitado. No pueden existir aquí. Por lo que deben ser controlados. Para eso mi hermano y yo estamos aquí, controlamos a esos héroes. Pero no es nuestra prioridad capturarlos. Si se vuelven muy peligrosos, digamos. Que una tache roja enorme aparecerá en sus fotografías. Sí, sé que íbamos tarde o temprano a ser enviados a erradicar a nuestro primer superhéroe. Pero jamás pensé que se trataría de solo un niño. Ni siquiera debería participar en esta guerra. No sé si debamos matarlo, pero si el chico se opone a su arresto, la orden del mando fue muy clara en nuestro entrenamiento. Pero si es tan joven, ¿por qué no pidió el amparo juvenil? O al menos la clave de sombra. Así no estaría metido en esto ni sería buscado, tendría una vida libre y sin... Agalón. Ya veo. Ese maldito de Agalón, es todo un líder anarquista. Ha logrado lavar las mentes de muchos metahumanos para que se unan a su causa. El desgraciado los inspira a algo que ellos llaman el Tratado de Libertad. Ese hijo de puta es un dios para ellos. Este chico cayó en sus garras y fue convencido por el movimiento. No hay nada que podamos hacer o decirle. Ya está en el otro bando y ha atacado muchas áreas usando sus poderes y su nombre. El chico ya sabe en qué se metió. Está hasta el cuello en esto. Como dije, su edad no indica nada. Es un asesino como todos los demás. Y un enemigo muy peligroso. Si lo dejamos suelto, irá con Agalón. Y quién sabe qué información le dirá. Nuestro deber es ir donde el chico. Y matarlo. O capturarlo, claro está. Me das risa. Sí, claro. Cuando lo veas en persona. Seguro pensarás que hacerlo primero, es mucho más factible. Escuchen. No conozco nada de su reputación y claramente pedí que la ODT, no se metiera. Así que quédense quietos y no hagan nada estúpido, yo me encargo de esta mierda.
No quiero a un par de novatos que se toquen el corazón por ver a un niño superhéroe. Los quiero afuera cuidando de la puerta, si los necesito los llamaré. Mientras tanto, no se metan en esto. ¿Entendido? Como diga. Señor. En menos de una hora se recorrió el convoy por las carreteras sitiadas, pidiendo permisos y reportándose. El intercomunicador sonó. Aquí Delta 2 a base. Ya estamos llegando. Reporten. Mierda, no recibe nada. Siempre se encuentran interferencias cuando te enfrentas a uno de estos. Nos enteraremos al llegar, quiten el seguro a sus armas. Y en cuanto a ustedes dos. ¿Por qué rayos llevan esa estúpida cosa? ¿Es un hacha? ¿Qué rayos va a hacerle un hacha a un metahumano? Aún no sabemos si es un metahumano o algo más. Pero esto es una herramienta. Ocúpese de sus asuntos. Información clasificada para alguien de su nivel, si tienes quejas con nuestro armamento reportes y al mando. Putos cazadores de mierda. Rodolfo. ¿Se encuentra allí? Aquí el mando. Aquí Rodolfo. Ya llevan más de 12 horas desde que atraparon al sujeto. ¿No se han reportado? ¿Qué demonios pasa? No podemos reportar cambio, el objetivo sigue atrapado, pero aún no hemos podido ejecutarlo. Eso es pura mierda, esta misión es importante. ¿Ha recibido a los hombres que le enviamos? Afirmativo mando, están aquí. Bien. Entonces deje de actuar como un imbécil y póngalos a trabajar. Negativo mando, Delta 2 puede cumplir la misión sin problemas. Delta 2. Tienen 3 horas para reportar misión cumplida o pondremos manos a la obra en esto con un bombardeo, ya sea estén ustedes en el área o no. Comprendido mando. Delta 2 fuera. Dios. Estoy harto de esta puta ciudad. Bien, escuchen. Llegaremos a la base donde está el objetivo. Entramos, matamos al chico y entregamos el cuerpo a recolección. Es todo. No quiero más errores. Y en cuanto a ustedes dos, se quedan fuera hasta que terminemos. Quedó entendido, señor. Sin embargo, el mando se nota molesto. Fuimos enviados a cumplir nuestra misión y eso es lo que haremos, si al entrar ustedes no lo logran. Nosotros nos ocuparemos. El mando así lo ordena. Y así lo cumpliremos. Habíamos llegado por eso de las 19:30. El lugar tenía un clima nublado y un aire frío se podía sentir por la lluvia que había caído hace horas. Bajamos del convoy. Nuestro líder Rodolfo había pedido reportes con su segundo al mando, había muchos heridos en los suelos y varias bolsas blancas con cadáveres. Hombres caídos. No parecía que todo estuviera bajo control. De cualquier modo fuimos recibidos con miradas de odio. Seguimos las órdenes de nuestro líder temporal. Decidimos confiar en él, así que no hicimos nada más que esperar. Bien hombres, díganme, ¿por qué no responden el comunicador? Lo sentimos, señor. Pero el radio se ha averiado, estamos arreglándolo. Maldita sea. No hay buenas noticias hoy. ¿Qué hay del objetivo? ¿Ya lograron eliminarlo? Negativo. Ya son demasiados hombres heridos, atrancamos su salida hasta que usted diera nuevas órdenes. Planeamos lanzar explosivos donde el objetivo. Pero hay varios huecos en el plan y esto saldría más perjudicante para nosotros que para él. No podemos usar explosivos, él podría vivir o salir si es que los explosivos destruyen la estructura, si el mando no tiene un cuerpo para corroborar su muerte. Entonces será mejor no hacerlo. No habrá explosivos, necesitamos el cadáver lo suficientemente entero para que sea reconocido. Entonces esperamos más refuerzos, señor. Ya traje refuerzos. Esta es la única ayuda que se nos dará y hay que hacerlo rápido. El mando amenaza con bombardear toda la zona. Confío en estos soldados, son buenos, no te preocupes. Sabremos qué hacer. ¿Quiénes son esos dos de uniforme raro?
No son nadie, no se quedarán mucho tiempo, solo ignóralos. Bien soldado, escuche. Iré con los refuerzos allá adentro, mataremos al objetivo y lo traeremos aquí afuera. Mientras estamos dentro, quiero la puerta asegurada, nada entra, nada sale hasta que yo lo diga. Ya basta de darle un tratamiento especial al objetivo por ser tan joven. Quédense aquí afuera mientras tanto hasta que lo ordene. Bien, señoritas, es hora de actuar, recarguen, quiten el seguro y revisen bien sus armas. Entramos y no salimos hasta matarlo. No quiero más errores. Si lo ven, mátenlo, no traten de capturarlo, quiero que lo maten. Entramos, los quiero fuertes, los quiero ruidosos y rudos, lo haremos como pelotón. Ojos abiertos y abran fuego, nadie sale. ¿Entendido? Y ustedes dos de allí, no toquen nada. Y no hagan nada estúpido. Andando. Desde que se cerraron las puertas, pasaron 12 minutos. Nos quedamos fuera como se ordenó. Esperábamos ver los resultados pronto. Mas pasaron aún más minutos y no veíamos que la puerta se abriera. Enseguida se escucharon disparos en ecos. Recibimos una llamada del mando en ese momento. Allí el mando. Equipo Halcón, ¿se encuentran allí? Repórtense, Equipo Halcón. Aquí, Equipo Halcón. ¿Qué sucede, mando? Recibimos información urgente de llamada de emergencia en distintas áreas. Se volverán su prioridad a acudir a ellas, en cuanto acabe la misión. Pero necesitamos un reporte de la situación actual. Llegamos a la base de Delta 2 hace poco menos de media hora. El jefe Rodolfo ha pedido a su pelotón mantenerse alerta en lo que él y un equipo nuevo entraron en la ubicación del objetivo. Ya hace 12 minutos desde que su misión inició. ¿Ustedes se encuentran con él? Negativo, mando. Él ha sido claro al no querer nuestro apoyo. Estamos afuera a la espera de nuevas órdenes. Vaya imbécil de Rodolfo. Escuchen, ya pasó el tiempo máximo de paciencia para nosotros sobre esta misión. No podemos arriesgar más tiempo. Las llamadas de auxilio están en clave roja, necesitan apoyo ya. Entendido, requiere nuestra presencia ahora. Podemos colocar esta misión en objetivo secundario e ir a ayudar. Negativo. Escuchen, tienen nuevas órdenes. Si pasa al menos una hora y Rodolfo sale de allí sin el objetivo, o simplemente sale momentos antes sin él, entonces toda orden y autoridad de Rodolfo no tendrán ninguna prioridad ni importancia. Ustedes tomarán el mando de la misión, entrarán allí y traerán el objetivo o lo matarán, no más tiempo perdido, ¿entendido? Entendido, mando. Órdenes recibidas. Si alguien se opone o se interpone en el camino, abre fuego. Mando fuera. Será un placer. Qué bien, ya estoy harto de esperar. Desde el último reporte al mando pasaron 40 minutos. Seguimos escuchando disparos, pero estos iban disminuyendo. Había gritos y comenzaron a ponerse de nervios. Incluso hablaban sobre desobedecer las órdenes y abrir la puerta. Nosotros nos mantuvimos esperando el tiempo en que podríamos actuar. Preparábamos nuestras armas para avisarnos en la misión. Al final, en el comunicador se escuchó la voz agitada de Rodolfo. Abran la puerta de una puta vez, carajo. Reportamos que la puerta recibió golpes antes de abrirse. Y de esta salieron cojeando varios soldados, entre ellos el líder Rodolfo. Se mostraban rasgos de batallas, sangre y moretones en los rostros. Muchos soldados estaban detrás, cargaban las armas, estaban muy mal, como todo el pelotón. Rodolfo sangraba de un ojo, y entre quejidos decía que dejó entrever un mejor plan. No había ningún rastro de la captura del objetivo. Su misión había fracasado, la orden del mando había sido en tiempo y forma. Es todo, vamos a entrar. No. Les dije claramente que se quedarán afuera. Usted puede quedarse afuera a lamerse las heridas si quiere, el mando ya espera demasiado.
¿Qué mierda van a hacer? Lo que usted no pudo. Entonces entramos, cerramos la puerta. Eso fue a las 20, eso fue a 13, las 20 horas. 13 horas. Estuvimos dentro del lugar, relativamente un largo rato. Como la noche caía, la luz de ventanales arriba, realmente era tenue. Usamos tubos de luz fluorescente para iluminar algunas áreas estratégicas del lugar, claro, estas no servían de mucho. Pero el plan era ese. Esperábamos poder dialogar con el chico, como lo dictaba el protocolo en metahumanos que no habían firmado el tratado menores de edad. Hola chico. ¿Te llamas Milo, no es así? Somos de la ODT. Verás, sé que estás pasando por un muy mal momento y créeme. Ya te estás metiendo en muchos problemas con el ejército. Pero nosotros no somos del ejército. No te mentiremos. No somos guardianes de nada, ni tampoco venimos a salvarte o llevarte a casa. Esto ya se ha salido mucho de control. Sabemos que estás asustado y molesto. Pero ya basta de este teatro. Debes venir con nosotros para que se determine si podrás volver a casa o deberás firmar el tratado. No hay otra salida, si no aceptas esto. Habrá más problemas de los que ya tienes. No repetiremos más esto. Ríndete ya y no habrá violencia. No somos como esos soldados. Si nos atacas, verás otro resultado. Es todo lo que diremos. Ríndete. Basta con decir que el objetivo no se rindió. Sus ataques fueron sorpresivos, se corroboró que podía teletransportarse. Maldito hijo de puta. Me dio en la mandíbula. Sobrevivirás. Pero oye. Ya sabemos que lo de la teletransportación es cierto. No está armado. ¿Le disparamos? Es buena idea, pero dudo que tengamos muchas oportunidades de darle. Aún así, dispara si se acerca. Tiene sentido cómo es que mato a tantos. No hace un simple shock eléctrico al desaparecer. El hijo de perra hace un gran destello de luz, por eso no puedes verlo, te ciega fácilmente. Igual no es duro, ha estado intentando constantemente matarnos a golpes. Tiene buen entrenamiento, se mueve rápido y esquiva bien, sin duda su entrenamiento es por esta guerra. Sí, pero no llega muy lejos, tarda en volver a atacar. Ya está cansado. O asustado. Igual busca un lugar donde esconderse tras atacarnos. ¿Qué sugieres? Hay que averiguarlo. Lo siento, hijo, ya no me sorprenderás tan fácil. Pues duro no es. Solo es enérgico. Le enseñaron la estrategia. Entonces lo matamos. Disparémosle en las piernas y veamos si puede seguir peleando después de eso. Bien, parece que lo va captando, ¿ves cómo trata de encontrar la salida pronto? Es que ya siente la presión. El protocolo dice que lo matemos. El protocolo dice muchas cosas. Habíamos durado ya 20 minutos en el lugar, esperando más tácticas del enemigo. Mando, cabía resaltar que el chico tenía un buen entrenamiento, quizás los grupos rebeldes son capacitados para matar soldados. Es algo que hay que anotar. Sus ataques eran desesperados. Trató muchas veces de arrancarnos los brazos, tomarlos y luego teletransportarse. Pero notamos que al dispararle cuando está a punto de teletransportarse, él cae mal en el lugar en el que quiere aparecer. Así como tampoco puede llevarse cosas al teletransportarse al recibir un disparo. Quizás dolor o desangrarse afecten. De cualquier modo, el chico había recibido muchos tiros y aún así se mantenía de pie, por lo que optamos por otro método. Ya estoy harto de que nos derribe. No lo deja fácil. Yo tampoco se lo dejaré. ¿Dónde lo ves? Ya lo vi. Derecha.
matémoslo. No creo que sea lo mejor. Tú lo viste. Este chico es demasiado peligroso. Es mejor matarlo ahora que está paralizado. Así no sufrirá más. No es nuestra dinámica. El mando los quiere vivos. Pero no hay forma. Es un metahumano, no es gen mutante, mucho menos experimental. Significa que hay forma de limitarlo. No tenemos paralizantes químicos. No químicos, físicos. ¿Qué harás? El brazo, voy a cortárselo. No quieres matarlo, pero sí desmembrarlo. Piénsalo, sin el brazo se desangrará. Con la pérdida de sangre no podrá teletransportarse. Así vivirá, pero no tendrá más poderes. ¿Y cómo vivirá si se desangra? Llama al mando, dile que lo tenemos, que traiga un convoy médico. Dile que lo traeremos vivo. Puta madre. Esto va a estar del asco. El hacha no es para eso. Pero tiene el suficiente filo y peso para cortarlo de un golpe, así él no sufrirá tanto. Llama al mando. Menuda mierda. Mando. Aquí halcón. Lo tenemos. Lo siento, hijo. Pero es mejor que pierdas un brazo en la guerra, a morir en ella. Conforme al destino. Nuestro objetivo no era perder a ese muchacho. Así que salimos a toda velocidad, con el objetivo en nuestras manos. Se desangraba del brazo izquierdo. Espero haber acertado en que esa era su mano dominante. Sangre en todas partes, como derramar un balde con agua. Abrimos la puerta a patadas. Los soldados. Bueno, cabe resaltar que ellos estaban en más shock que nosotros. Nunca habían visto algo así. No sé si referente a un superhéroe vencido. O la sangre en todas partes. Todo era un caos. Pero qué mierda acaban de hacer. ¿Qué le hicieron? ¿Qué? ¿Acaso nunca había visto un superhéroe en estas condiciones? Se desangra. ¿Dónde está el puto convoy? Nunca les di las órdenes de que ustedes... Cállese la puta boca, ya no está al mando, ¿dónde está el convoy soldado? Está. Bajo las escaleras. Gracias. ¿Crees que sobreviva? Es mucha sangre. No lo sé. No soy médico. La verdad lo dudo. Pero su cuerpo está semi entero. No es nuestro problema. Hicimos el trabajo y consta que aún está vivo. Mirado como balbucea. Sus putos gritos no me dejarán tener dulces sueños esta noche. Espero estés contento. Cállate. Tú has hecho cosas peores. Ya veo el convoy. Vamos. Aquí tenemos al objetivo. Por Dios, ¿qué fue lo que le hicieron? Es solo un niño. Un niño que mató a 50 personas, da gracias que no le corte la cabeza. Ustedes de la ODT, siempre son unas bestias, si por mí fuera yo ya les... Pero nada se trata de ti. Haz tu trabajo. Son médicos, ¿no? Eviten que este hijo de perra se muera desangrado, suturen la herida y llévenselo al mando. Yo lo reporte vivo. Si ustedes lo entregan muerto, créanme. Tendrán un destino peor que el suyo. Así que cállense la puta boca y pónganse a salvarle la vida. ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro bien. No fue como esperaba. Entiendo, nunca nos entrenaron para algo así. Los superhéroes pueden llegar a ser. Equipo Halcón. Responde Equipo Halcón. Aquí Equipo Halcón. Está hecho, el objetivo fue entregado vivo al convoy médico. No esperábamos menos de ustedes. Bien hecho Equipo Halcón. Pero no es momento de descansar ahora, ¿se encuentran preparados? Estamos listos, mando. ¿Cuál es la misión? Bien Equipo Halcón, preferiría usar solamente a ustedes dos, pero los superiores ordenan que colaboren con Delta 2. Usaré el canal abierto, prepárense porque saldrán en unos minutos. Sí, mando. Delta 2, estas son órdenes del mando. Tienen una nueva misión.
Aquí Delta 2, adelante mando. Escuche bien, Rodolfo. Tal vez fuera fácil para usted enfrentar el objetivo, pero esta misión tendrá más riesgo. A 2 kilómetros de ustedes se encuentra el Museo de la Guerra y las Armas. Delta 3 tenía la misión de encontrar y tomar un objeto para nosotros. La misión ha llegado al punto de objetivo. Tienen lo que queremos. Pero un grupo masivo de rebeldes de Agalón los ha atacado. Delta 3 está acorralado y atrapado sin poder salir del museo. Están perdiendo hombres y los enemigos no retroceden. Así que los enviaremos a ustedes como apoyo. Su misión es llegar al museo, acabar con los enemigos restantes y contactar con Delta 3. ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Drones? El lugar es demasiado peligroso para nuestros helicópteros. Así que deberán ir a pie y confiar en ustedes mismos. No se preocupe por los problemas. Enviaré al equipo Halcón con ustedes como armas extras, seguro ya se dio cuenta que ellos son eficientes de cualquier modo. Pero revocaré su mando con ellos. Reportarán a mí y quizás le hagan caso si usted no comete una estupidez. Esta misión es de suma importancia, así que no la caguen. Repórtenme cuando la zona sea segura. ¿Entendió? Entendido, mando. Bien, mando fuera. Me da gracia como nos mira. Sí, su odio es tan fuerte que casi puedo tocarlo. Seguro no le agrada la idea de llevarnos con él. Esto se pone interesante. Puta madre. ¿Qué hice yo para que me castiguen así con estos imbéciles? Bien. Ya escucharon al mando. Andando.